Hola gente de Con Estilo, un placer, una madrugada más con una mujer espectacular. Siempre me gustó, siempre me pareció que tenía un montón de... ¿Viste cuando es contexto y contenido? Es una mina que tiene mucho contenido, tiene mucha vida y tiene mucha alegría. Por eso está en Con Estilo, por eso está en streaming, por eso está en su casa. Claribel Medina, qué linda estás. Pero hola, mi amiga de la vida. Hola, mujer hermosa. La última vez que estuve en tu programa, yo me sentí tratada como una reina, me sentí que todo lo que hacías era para darle buena onda al público, para que la gente disfrute de cosas hermosas y lindas. No, sos una linda. Bueno, ahora entramos a tu casa, pero yo quiero recordarte algo, porque me emociona mucho, que vos me recibiste en tu casa, creo que seguís viviendo en Palermo. Sí, señora. Seguís viviendo en Palermo. Y una de las cosas que más me sorprendió, que todo lo que me ibas mostrando, porque hicimos un recorrido, pero el 80% de las cosas las hacías vos misma. Y fue un momento que habíamos hablado sobre el tema de labor-terapia. ¿Cómo siguió en estos años? ¿Seguiste con esto mismo? ¿Lo pudiste continuar a hacer esta labor-terapia y estas manualidades? Porque yo no lo podría hacer, por ejemplo. Una de las cosas de la cuarentena que retomé, porque cuando uno está trabajando mucho en la televisión, ese espacio que vos conociste, yo haciendo mesas con cerámicos antiguos, redecorando una cosa que sé que te acordás, el baño de la casa con unos cerámicos rarísimos que me traje de Uruguay, la cuarentena me devolvió el afecto por la creatividad hogareña. Arranqué por una cosa que las mujeres literalmente odiamos, que es ordenar. Hoy por hoy tengo los cajones exactos donde sé dónde están los botones, los lacitos que uso en el cuello, los tirantes que uso para pantalones, todos los colores de hilo, los pedazos de tela que han sobrado para hacer cosas. No, y aparte me imagino, Claribel, lo que te encontraste que pensaste perdido, por ejemplo. Total, muchas cosas que tampoco aparecieron por ahora y una piedra que me tiene desesperada, que yo suelo guardar las cosas muy importantes en lugares importantes. Y me olvido dónde está la planta. Pero recobré, mira, mis plantas, por ahí hay orquídeas, que las ves. No, 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 no oirás de mí un lamento, no. Eso también acepté que hay una parte mía creativa, más allá de la casa y manual, que me gusta, que la manual es complicada para las mujeres, porque se espera que las mujeres tengamos manos divinas, y yo soy una mujer que trabaja con las manos todo el tiempo, con la tierra, con materiales que son complicados y que no usan guantes, con la tierra y con instrumentos de percusión. Entonces, la verdad es que mis manos no son lo más lindo que tengo porque tienen callos por tomar las congas, los las uñas pueden estar pintadas, pero después si vamos a los detalles, no es lo mismo con los pies, que me parecen re sexys. Entonces los pies están impecables. Lo que pasa que en el tema de, a ver, nos tocó a todos, como yo lo vengo diciendo, ¿no? O sea, no nos tocaron la puerta y nos avisaron, mira, prepárate que la semana que viene va a pasar tal cosa. Entonces uno medianamente no sé lo que hubiese hecho si nos avisan. Esto es lo que pasa en el mundo entero, ¿no? Que fue tan introspectivo, tan fuerte, dramático, desconocido. Podría utilizar muchísimas otras palabras. Hace que el ser humano tenga diferentes reacciones y obviamente en diferentes etapas. ¿A vos te tocó sola o a mí me parece que no? Que vos estás conviviendo y tenés un novio. ¿Eso ayuda o no? ¿Quién te parece que hizo la iluminación? Yo vi una mano por ahí en el backstage. Gustavo ha ayudado mucho en todos los aspectos, sin duda alguna. No me gusta que lo mencionen. No, ya está, pero simplemente... Un artista del alma natural, porque se dedica, es músico, pero después hace otras cosas, pero no le gusta que lo mencionen. Así que cuando yo lo menciono me dice, ¿por qué? No, pero lo mencioné yo, así que nos va... Lo dije yo, Gus. Decile a Gus que fui yo, pero justamente lo que yo quería marcar, que te tome en un momento de tu vida acompañada y bien acompañada, cuánto mejor al alma es, ¿no? Quiero decir, o sea, pasar estos momentos
de saber que vos tenés un compañero, que podés escuchar música, que podés charlar, que te llevás bien, porque vos viste que estas cuarentenas están trayendo un montón de problemas. Post cuarentena va a haber muchísimos bebés nuevos y muchísimos matrimonios rotos. Sí, sí. Yo creo que la cuarentena, a quien no pudo hablar antes de que esto empezara, para decir, no te tomes personal mis enojos, no te tomes personal mis silencios. El hablarlo antes hace que el otro, de mi parte también, entienda que por ahí en el día entero no estás en contacto todo el tiempo charlando, que en algún momento te vas a encontrar, sí, pero que hay que respetar esos espacios en el que el otro está creativo y en silencio, mm, o en el que sencillamente tiene ganas de estar solo. Ajá. Porque eso también es amor. Claro. Eso es amor. Sí. Entender lo que el otro necesita es amor. Yo creo que los terapeutas nos tendrían que haber ayudado muchísimo en este tema antes, pero nadie lo sabía, estamos todos aprendiendo. No, claro, sin duda alguna, pero bueno, obviamente la gente que lo necesita y tiene y puede contar con un terapeuta por streaming o quizá en cualquier momento podríamos hacerlo presencial, son momentos que uno necesita programas como esto con Claribel Medina. Seguimos en un minuto más en Con Estilo con esta mujer realmente espléndida, pero de adentro hacia afuera. Ya venimos. Y seguimos con Claribel Medina desde su casa. Ustedes saben que una vez me abrió la puerta de su casa, como yo le dije, y fue mi mayor programa en 13 años de rating. ¿Y por qué? ¿Y por qué la ves? Porque es así, porque es simple, porque es natural, porque se ríe, porque se emociona, porque sufre. Y encima te lo cuenta de esta manera. Decime una cosa, ese corazón que está estacionado al lado tuyo, porque está estacionadito, ¿te lo regaló alguna amiga, una decoradora, alguna... ¿De dónde salió el corazón ahí? Este hermoso corazón, sí, que me regaló Ana Costa. Ah, mira vos, Anita. De nuestra última obra teatral juntas. A cada una de nosotras nos regaló un corazón de colores distintos. Y a mí me tocó el fucsia. Así que este corazón está puesto acá en homenaje a la gran actriz y artista que es Ana Costa. Sí, una divina, sin duda. Y cuando te preguntaba, más allá de Gustavo, que no lo vamos a nombrar más, las chicas viven solas, ¿no es así? Sí, mis dos hijas ya viven solas. ¡Hola, mis hermosuras! Hoy me vine a la casa de mi mamá. ¡Hola! Y vamos a hacer una actividad increíble. ¿Qué vamos a hacer, ma? Vamos a cocinar comida puertorriqueña. La verdad que lo tienen que probar. Y además lo pueden hacer en familia. Es una actividad súper divertida. En realidad una comparte departamento con otra compañera porque vive en alquiler en su departamento. Y la otra vive con su papá, pero hay, a veces con el novio. O sea que a veces el novio está y otras veces el papá está con Lucía Galán. O sea que es como o con el novio o con el papá. Lo que pasa es que estuvo viviendo en su departamento y con este tema de la cuarentena hubo unos extranjeros que necesitaron quedarse acá. Ajá. Y entonces tiene alquilado el departamento con la gente que se queda acá. Se iba a ir en junio, nunca se fue. Siguen ahí y ahora han alargado hasta octubre. Para el que no pescó lo de Lucía Galán, que el papá es Pablo Larcón, que lo adoro. Digo, les cuento un poquito. Seguimos hablando. Porque a veces la gente dice, ¡ay, Lucía Galán! No, claro, es la mujer, sin duda, de Pablito. Siguiendo el lineamiento del año, a vos, la planificación del año, vos venías de hacer, lo último que hiciste en televisión fue Cuestión de Peso. El año pasado yo me fui a Puerto Rico a protagonizar una película que se estrena ahora el 29 de octubre, El Cine Boricua. Contame un poquito, ¿cómo es eso del cine boricua? Me encanta. Mira, Cynthia Wisner convocó a Marcos Carnevale, nuestro queridísimo amor de la vida, gran director que ama a los actores y gran amigo, después de que lo conoció a través de la película Elsa y Fred, que estuvo 3 años en cartelera en Puerto Rico. Se contactaron y Cynthia Wisner, que es la productora de El Cuartito,
le pidió a Marcos Carnevale que escribiera un libro y él escribió el cuartito para Puerto Rico. ¡Qué inteligente que es este hombre! Big Water porque Costa Rica está en el medio del océano. Puerto Rico. ¿Eh? Ninguno de ustedes es quien dice ser. ¿Esto será un castigo de Dios? Allá estuve con un actor español, Mario de la Rosa, que trabaja en La Casa de Papel. Ajá. Luego con Yanni Guerrero, un actor mexicano que trabaja en El Cuervo, esa serie hermosa. Sí, buenísimo. Con Fausto Mata, que es un actor queridísimo en Santo Domingo y Puerto Rico. Gran comediante. Con Isel Rodríguez, una hermosa actriz puertorriqueña. Y esta servidora, Claribel Medina. Al regresar del cuartito... Sí. Me convocaron para la continuidad de Cuestión de Peso hasta que nos agarró la cuarentena. Ah, perfecto. Y la gente con obesidad es gente de mucho riesgo. Entonces, lamentablemente, un programa que la gente ama, porque creo que es de los pocos programas que habla de salud, lo sostuvimos todo lo que pudimos, dando la información del COVID, pero la realidad es que la gente quiere saber sobre los participantes, claro. Y que los participantes no podían venir. Ajá. Entonces... tuvimos que levantar el programa y en televisión exactamente fue lo último que hice. Uh-huh. Vemos a Fede, vemos a Vero, vemos a Sergio, vemos a los chicos de la cocina. ¿Y la planificación del año de hacer ficción o algo estaba prevista o te ibas a dedicar exclusivamente a eso y al teatro? Había proyectos de teatro en caminos, ofertas de teatro, todo eso se detuvo. Yo sabes que canto y tengo una banda que se llama La Goza Banda, habíamos empezado a grabar un disco, así que ahora estamos armando sobre una de las canciones que hicimos, sí. Fue una versión dirigida por Roberto Americe, que es un gran músico, una adaptación de como dos extraños, estamos entre cada uno en su casa armando un video con la canción. Perdón si me ve. Hecho mal, palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Qué grande ha sido nuestro amor, que duele comprobar que todo terminó. Y luego fui convocada por Fabricio Origlio, el proyecto se llama Mujeres en Cuarentena. Bueno, ahí quería llegar a Mujeres en Cuarentena. El proyecto fue muy bueno, ¿no? ¿Le fue muy bien o no? Sí. No fue muy bien, terminó el fin de semana pasado, sí. Con María Rojí, con Viviana Sáez, proyecto sí. Dirigido por Osvaldo Laporta, Vivi Sáez, y Fabricio Origlio, quien escribió y tuvo la idea, a María Rojí, y Pablo Razuc, a mí. Estuvo hasta el fin de semana pasado con gran aceptación, se hizo por Zoom, por streaming, alternativa teatral, y acaba de terminar. ¿Y cómo contame, cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue? Vos sos una 4x4, como que te adaptás a todo, me da esa sensación. El hacer este streaming, el emocionarse, el profundizar, ¿cómo fue? ¿Te gustó hacerla? ¿Te sentiste cómoda? Porque yo sé lo que es para los actores estar en el teatro. El actor en el teatro siente a su público, cómo respiran, cómo se ríen, cómo se emocionan. El público es una parte fundamental de nuestra vida y la devolución de una risa, una carcajada, una emoción. Eso me faltó, no te voy a mentir. Pero sí fue un aprendizaje en cuanto a la forma de abordar un texto teatral a través de la cámara. Ajá. Y con Pablito Razuc logramos una enorme química, así que en algún momento espero subirme al escenario realmente con él, porque es actor también, o que me dirija en otra obra de teatro. Y bueno, nos entregamos a una experiencia que era de aprendizaje. Creo que la idea del productor es cuando se levante la cuarentena, hacerlo teatralmente, ¿no? Ay, no necesito que mi psicólogo analista me diga todo lo que yo tengo que hacer en la vida. Para eso no necesito que un hombre Clara, yo creo que una de las cosas más perjudicadas ha sido la clase artística,
en todo su mundo y es lo último que va a abrir. Sí. Pero también entiendo que esta enfermedad sigue avanzando y que es muy complicada, pero que hay una apuesta a entender que la salud, porque yo si mañana entro en un hospital y no me ve nadie, no me puedo despedir de mi familia, la verdad es que prefiero que pase lo que pase, como lo tenga que vivir, antes de irme de este mundo sin poder abrazar a mi familia. No, no, sí, es muy penoso las historias de que uno va viendo día a día, por más que diga no quiero ver todo el tiempo porque la gente se pone también paranoica y uno se persigue, pero cuando vas viendo historias de vida van a quedar marcado en el corazón de un mundo que ha tenido que pasar esto y que lo va a superar sin duda alguna, pero todo lo que tenga que ver con lo artístico se va a demorar, están muy perjudicados claramente. La música por suerte puede llegar por otro lado, pero nos encantan los recitales. Va a haber que tener las tres P, paciencia, perseverancia y persistencia. La gente debe saber también que cuando ve un recital hay una producción detrás que puede avalar una parte técnica que permite que ese streaming tenga una calidad que nadie tiene en su casa, todo lo que necesita para que tenga la calidad con la cual estás en un teatro. Es verdad. Entonces, el teatro es lo más perjudicado. Y también los músicos de bandas que no tienen ese equipo detrás, no, esas sí. Producciones que los pueden acompañar atrás, que les permiten hacer un espectáculo alucinante y que yo los aplaudo, porque gracias al cielo que están, nos alegra. Obvio, todo el mundo lo aplaudimos. El público debe saber, y creo que lo sabe, porque la gente lo sabe. El espectáculo musical de toda gente joven sabe que están luchando por encontrar un lugar. Si hay algo que el público creo que entiende, es al artista en ese sentido. No, y aparte no solamente Claribel lo entiende, lo apoya, por eso a nosotros nos apoyan. Acá está toda la gente mirando con estilo con Claribel Medina. Ya volvemos. Y seguimos con Claribel, un encanto de mujer. Claribel, una de las cosas que quería decirte, que me encanta que estés sana, que estés bien. Fue un año duro el año pasado. Los medios de comunicación, que obviamente no sabían que habías tenido un problema de salud y que venías luchándola, te quiero felicitar cómo lo manejaste. No es algo fácil de manejar una persona pública, una persona con trayectoria, una persona que la gente cree que no le pasa nada. Cuando te verás haciendo una novela que a mí me ha pasado, me pasó una vez en Naranja y Media, sí, que el personaje sufría muchísimo. ¿Vos me vas a hablar a mí de lo que es una cuidado pareja? Cuidado con lo que te me casaste, vas, cuidado, escuchame, escuchame, no escuchame, me ofendas. Escúchame, te casaste con papá, te separaste de papá, te casaste con Coco, ahora te separás de Coco. No me podés hablar a mí, no me podés hablar a mí de este tema, ¿eh? Yo te lo digo por vos, mamá, porque te vas a quedar sola. Te vas a quedar sola. Si te seguís metiendo en la vida de todo el mundo, la que se va a quedar sola sos vos. Se me acercó una nena de 14 años, más o menos. Se me tiró encima y me empezó a llorar diciendo, arrancó a llorar diciéndome que Marisa, que era el nombre de mi personaje en la novela, sí, con Francella y Marcelo Mazzarello, que hacía mi pareja, a la madre le pasaba lo mismo, que el marido le había dejado, que había criado las hijas solas, y que se yo, y que la mamá sufría, y ta, ta, ta. Y lloró. Yo me quedé helada. Ajá. Y pensé que nosotros en la televisión a veces no tenemos la más mínima idea de que nuestros personajes llegan al corazón de la gente desde un lugar que a veces hay que ser delicado y responsable, ¿no? No, claro, Claribel, pero justamente esto digo lo contrario, de que alguien vea que la Claribel también sufre y que le puede pasar lo mismo con cualquier miembro de la familia de cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo y que quiere superarlo, entonces tu recuperación, y a mí me gustan los mensajes justamente de esta manera, porque sé que vos estás ayudando a los que te ayudaron ahora.
Estás participando de charlas, estás dando inclusive por streaming en Alcohólicos Anónimos, estás dando a gente que va a escucharte, porque está hablando un referente, no solamente un artista, sino un ser humano que la sufrió y que la pasó. Donde me invitan, hablo con los médicos, con estudiantes de medicina, y si hay alguien que me escribe en el Instagram, yo le contesto automáticamente. Muy bien. Y le encuentro el grupo al que tiene que ir. Con esto no digo que yo soy la que sé más, que la gente le quede muy... Ah, bien. No. Vos es tu testimonio nada más. Lo único que hago es decirte, si tu corazón está abierto para recibir esta información, tómala. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro. Contame cómo te arreglaste ese pelo, porque estás con un look de pelo lacio, te arreglás sola. ¿Viste que estábamos todos poniéndole la velita cuando abrían las peluquerías? ¿Cómo fue el tema con vos? ¿Te las arreglaste sola? ¿Te hacías los baños de crema de aceite de oliva, de palta? Si vos hubieses visto mi pelo un mes atrás. Sí. Yo creo que yo no sabía qué hacer con la... Yo no tengo canas, que es una bendición. Ay, mira qué suerte, querida. Tenía por la película, sí. Tenía un color de pelo que se fue desarmando, y era una cosa insoportable. Sí. Y como yo no me sé teñir, sinceramente, ajá, se me hizo difícil hasta que abrieron en un momento las peluquerías y pude ir... Perfecto. Y me arreglé. Pero, bien, por ejemplo, con la piel, que yo soy muy obsesiva. Ajá. ¿Cómo te la cuidas? Antes de dormir me saco el maquillaje, todas las cremas, las mascarillas, al día siguiente las otras cremas, una vez por semana los scrubs. Con todas las cremas, ¿viste esas cremas que tienen que ver con la celulitis y toda esa historia? Sí, sí, sí. Pero me baño de arriba abajo con eso. Arriba, abajo me baño. Y decime, ¿hacés gimnasia en casa? ¿Sos de la que pone el YouTube y busca algunos profesores españoles que están dando unas clases buenísimas? Yo veo, no sé por qué, todo el mundo escucha a los españoles que están haciendo unas clases, unas minas que hacen unos yoga maravillosos, spinning, bicicletas, no sé, de todo. ¿Te copaste con algo o no? No, yo me bajo los ejercicios por Instagram, ejercicios que ya sé a muchos, porque sí, los he hecho muchas veces en la vida, después los abandoné. Y entonces me hice como una listita, me saqué fotos para poder repetir esos ejercicios. Ah, pero todavía me falta crear la constancia en la cuarentena. En 30 minutos hicimos 30 vueltas de este trayectorio. De este trayecto. En la cuarentena me dediqué a escribir. Me encanta, okay, escribir. Entonces me la paso escribiendo. Cuando digo escribir es que escribo textos para stand-up que pienso hacer en algún momento. Escribo canciones, escribo, okay, poemas. Esa es una parte de mi cuarentena. Otra parte de mi cuarentena es estudiar mis instrumentos de percusión, que tienen que ver con las maracas, que tienen que ver con el güiro, que tienen que ver con las congas, que tienen que ver con el bongó. Otra parte de la cuarentena es trabajar con comidas nuevas y diferentes, con especies y todo lo demás. Y otra parte de mi cuarentena es cantar. Así que vivo grabando cosas con músicos, amigos y conocidos. Gracias, Claribel Medina, por recibirnos en tu casa. Sos un amor. Realmente, como mujer, como persona, sos un ejemplo, realmente. Me encanta, cuando dije, qué suerte que nos dio la nota. Me encanta la chaqueta que tenés puesta. ¿De dónde es? ¿De Puerto Rico? No. Esto te lo voy a contar, porque viste que en mi vida todo tiene un porqué. Este vestido no me lo podía poner hace 4 años. Ok. Y otra de las cosas que hice en la cuarentena... Sí. Fue dedicarme a mejorar un tema de la salud y tratar de encontrar mi peso, que no llegué todavía al que yo quiero, okay, pero sí, mucho, me acerqué bastante, 6 kilos abajo. Muy bien, muy bien. Un vestido que no entraba, yo hoy cuando iba a hacer la ruta contigo,
Dije, sí, si este vestido de Pablo Gattaglia capaz que ya me entra. Lo voy a ir a buscar. Lo voy a buscar y para mi sorpresa me entró lo que me rehizo. ¡Bravísimo! Pero no podía ser de otra manera. Claribel Medina con mucho estilo vestido. No, es precioso, realmente. Lo que se ve bordado de acá se ve precioso y te queda muy bien. Te mando un beso enorme. Te deseo lo mejor, como todo el mundo, porque realmente siempre los argentinos te amamos. Bueno, ya casi sos argentina, con tus hijas, tu familia, y mereces ser feliz. Así que te mando un beso enorme y gracias por estar en Con Estilo en Casa. Muchas gracias. Ay, gracias a ti y a tu gente que es re linda. Gracias. Les mando un abrazo a todos los que nos escucharon y que se cuiden mucho la salud. Porque vi, hay mucha gente que ya, viste, que está por todas partes, por Palermo, por Belgrano, por Flores, el COVID. Así que bueno, hay gente que el cuerpo reacciona de una manera y hay gente que le reacciona diferente. Así que cuidémonos entre todos y seamos responsables para con los demás. Hay que usar el barbijo, hay que usarlo cuando estamos en la calle. Buenísimo. Gracias, Claribel. Gracias. Muy buenas noches. Chau, chau. Chau. Una mujer increíble, una actriz espectacular, seguramente viste sus novelas y encima nos tocó su música. La pasamos tan bien. Sí, los veo la semana que viene con Estilo en Casa. Vos en la tuya, yo en la mía y cuídate. Chao.